bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Estuvimos con un usuario de los dosificadores de siembra eléctricos de Abelardo Cufia y conversamos sobre su experiencia. Conocimos Silo Real, una plataforma de control a distancia de silo bolsas con inteligencia artificial y telemetría. Conversamos sobre sustentabilidad de los sistemas agrícolas con un productor de la zona de Salto. Estuvimos en un campo próximo a Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires, en donde visitamos a un contratista de siembra, usuario del sistema de siembra con dosificadores eléctricos de Abelardo Cufia. Con él conversamos sobre su experiencia con este equipo, controlado con el monitor FGS Black, que le permite no solo dosis variable, sino también corte surco a surco, lo que se traduce en un importante ahorro en bolsas, además de mejor calidad de planteo. Bueno, yo soy Agustín Fioretti, somos de acá de Pedernales, trabajo junto con mi padre Gustavo Fioretti. Nosotros somos contratistas y productores agropecuarios. Nosotros prestamos servicios acá en la zona, en Pedernales, y también en una estancia cerca del valle, la estancia Huetel. Todo arrancó con mi abuelo, que era contratista hace más de 60 años, y bueno, siguió mi viejo, y bueno, ahora estoy yo también, estamos... nosotros prestamos servicio de cosecha y de siembra, tenemos dos cosechadoras CASE, y bueno, después también tenemos servicio de siembra, tenemos esta sembradora que es de gruesa para hacer maíz y soja, y después tenemos otra igual a esta, que la tenemos a media con un socio, que también es para hacer maíz y soja, y bueno, eso, hacemos todo lo que es siembra y cosecha para terceros. Hoy estamos en La Paz Chica, partido Roque Pérez. Estamos sembrando maíz de segunda. Acá hicimos una ambientación del lote. Estamos haciendo siembra variable y fertilización variable. Nada, pensando un poco en el ahorro de semilla y de fertilizante que se puede hacer haciendo los análisis de suelo y todo el tema. Los análisis nos lo hizo un chico de Chivilcoy llamado Tomás Curuchet, que lo hace por medio de una empresa. Y bueno, él nos arma toda la prescripción y los mapas y nos orienta un poco con el tema de las plantas por hectárea y todo el tema. Los mapas él me los pasa por correo y yo los cargo en un pendrive y de ahí los paso al monitor y ya sale andando solo. No hemos tenido ningún inconveniente para cargarlos, anda perfecto. Y bueno, nos manda mapa de semilla y mapa de fertilizante. Sí. Y hemos hecho también con esta máquina, hemos incorporado la urea, ya que tenemos el motor variable. También hemos hecho unos mapas para incorporar, pero bueno, no es el caso ahora de este lote. Bueno, esta máquina nosotros la tenemos hace 10 años ya, y el año pasado incorporamos este equipo de Cufia. La máquina en sí no era neumática, era toda mecánica, y bueno, nosotros hicimos solamente los surcos de maíz neumático. La máquina cuenta con fertilización variable y dosis de semilla variable también, corte surco por surco. Y bueno, nada, estamos muy contentos, la verdad, con el sistema porque no hemos tenido problemas y anda muy bien. Lo que le pones, digamos, que eche, lo echa perfecto y nada. Es muy sencillo de regularlo y calibrarlo para salir a sembrar. Lo que hacemos nosotros en el fertilizante es calibrar, pesamos con 4 o 5 boquillas, calibramos, y la semilla vos le ponés lo que querés echar, no sé, 4 plantas al metro, 5 plantas al metro, y vas al suelo y están esas plantas. Decidimos
queremos poner este equipo porque, nada, primero para no quedarnos atrás en tema tecnología, porque es todo lo que se viene. Lo están demandando mucho, más cuando trabajás para los grandes pools de siembra, digamos, que ya casi no andan con máquinas mecánicas ni que no tengan sistema variable. Y bueno, nada, nosotros también somos productores y sembramos bastante maíz y nada, por el ahorro también de semillas y de fertilizantes que haces haciendo los mapas en el lote, vos sabés dónde podés echar más o menos semilla y nada, porque antes se hacía, era todo fijo y por ahí en una parte del lote no precisaba tanto o precisaba más y bueno, no lo sabías, digamos. Tenemos también algunos lotes quebrados, pero igual, aunque no sea el lote quebrado, se ahorra mucho en la cabecera con el corte, porque si no, antes era encimar una maquinada entera dentro de la cabecera y bueno, ahora corta justo en el último surco. Y bueno, el ahorro en bolsa, digamos, paga solo el equipo, ya es mucho el ahorro. Ese monitor lo empezamos a utilizar con este equipo, es el FGS. Nada, la verdad que es muy fácil de usar y además los chicos de Cufia están siempre atentos a cualquier problema que haya o cualquier cosa que no entendamos, que eso es bastante importante, más con este tipo de sistema que es todo nuevo. Y bueno, el sistema cuenta con un alternador porque los motores son de 24 volts, entonces ese alternador carga las baterías y eso se alimenta de ahí. De la misma turbina que va girando, va cargando el alternador. Pero nada, con eso hemos andado re bien, no hemos tenido problema para nada. También lo que tiene puesto la máquina es un sistema hidráulico independiente que mueve toda la turbina, digamos. Entonces no usamos el hidráulico del tractor. Y en resumen, la verdad que nada, estamos muy contentos con el equipo porque nunca tuvimos problemas graves, o sea, todo boludeces que se solucionan y nada. Después anda muy bien en el tema planteo y eso, regulándolo, anda muy bien. Y nada. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con el CEO de Identity of Field, una empresa dedicada a dar identidad y control a activos agropecuarios que se encuentran invisibles por su ubicación o distancia. Con él conversamos particularmente sobre Silo Real, un sistema que permite gestionar y monitorear los granos almacenados en silo bolsas utilizando una plataforma de inteligencia artificial con imágenes satelitales, visitas a campo y telemetría con lanzas de control de parámetros físicos. Soy Delfín Uranga, soy uno de los fundadores de IOF. IOF se llama Identity on Field y estamos acá hoy para presentarles un producto de IOF que se llama Silo Real. Identity on Field es una compañía que le da identidad a activos que hasta ahora eran invisibles. Hay una gran cantidad de activos en general, en varias industrias, de mucho valor, que son invisibles. Invisibles ya sea al dueño de ese activo o invisibles hacia terceros. Se vuelven visibles, por supuesto, cuando uno va al lugar de origen, pero ir al lugar de origen es muy costoso y muy complejo y muchas veces las distancias y los caminos lo hacen muy difícil. Entonces, poder ver algo de tanto valor en tiempo real hasta ahora era muy difícil y hoy la tecnología lo ayuda a resolver. Nosotros, digamos, un poco los activos que identificamos de mucho valor en el caso del agro
son la ganadería, por un lado. Por otro lado, lo que sería el cultivo, digamos, que está sembrado en evolución. Y por otro lado, lo que sería el grano almacenado, ¿no? Y el almacenamiento en muchos países hoy se da en silobolsas, porque ha crecido mucho lo que es la producción versus la capacidad instalada y la capacidad logística. Entonces tendemos a usar este invento argentino, que la verdad que es muy bueno, para hacer un almacenamiento transitorio, para que durante un tiempo tengamos la mercadería almacenada o en nuestro lugar o en una planta, pero en un silobolsa que nos aumenta la capacidad de almacenaje o nos permite de alguna manera dejar esa mercadería en campo mientras estamos cosechando lo que fuera. Silo Real vino a resolver este problema de darle identidad primero a lo que es el grano almacenado en campo. Ese almacenaje, digamos, lo que uno mete adentro de un silo bolsa, es algo de muchísimo valor. Estamos hablando, de por un lado, de alimento para la gente, y por otro lado, algo de mucho valor en términos económicos. O sea, es como dejar más o menos unos 50.000, 100.000 dólares en una bolsa de plástico en la mitad del campo. Entonces nosotros vimos ahí que había tres problemas. Un primer problema de saber qué tengo y dónde lo tengo. Un problema de gestión de la información y trazabilidad, que eso hoy es muy importante, y en Argentina y en el mundo cada vez se va a exigir más el tema de dónde provienen los alimentos, ¿no? El origen. El segundo problema es un problema de seguridad, o sea, qué pasa dentro de ese silobolsa en términos de pérdida de calidad. Lamentablemente también hay mucho robo o vandalismo, con lo cual hay un tema también a resolver de seguridad en términos de robo y vandalismo. Y el tercero es acceso a liquidez. La verdad que, de vuelta, ese activo es un activo de muchísimo valor, es un activo de fácil realización, pero hoy es un activo inmovilizado. Tenemos un montón de plata, en cierta forma, en el campo, pero como no es visible hacia un tercero, se vuelve un activo, de alguna manera, inmovilizado, cuando podría ser un activo usable como colateral para obtener un crédito. Entonces nosotros creamos un producto que se llama Silo Real, que tiene, por un lado, una solución móvil, una solución que te permite trazar y documentar el proceso de alta de un silo bolsa con un celular, que es lo que tenemos todos en el campo hoy, que llamamos el Silo ID. Ese Silo ID te da la ubicación georreferenciada de cada silo bolsa, le da como una patente, le da un número. Entonces, de hecho, tienen el mismo sistema que la patente argentina, para que se convierta en un silo bolsa único, donde ya tenés la información de dónde está. Después, con fotos, se documenta qué tiene y cómo está. Vos podés saber cómo está almacenado, cómo se construyó ese silo bolsa, y te permite, tiene alertas acerca de si está bien hecho o mal hecho. Usamos ahí inteligencia artificial para que te detecte si un silo bolsa está hecho bien o está mal construido. Y después tenemos una plataforma web que te permite, de alguna manera, llevar tu stock en tiempo real. Notamos, fruto de los clientes, que había un complejo muy grande, o era muy complejo llevar la información en tiempo real de lo que nos quedaba almacenado en campo. Tener, de alguna manera, una herramienta que nos permita tener no solo el alta, sino también la baja y el monitoreo. Ya sea el monitoreo también con personas que pasan recurrentemente, ¿no? Pero también se nos hacía el desafío, ¿cómo sabemos que esa persona pasó? Y de vuelta, el celular vuelve a jugar una función importante, porque sacando una foto te da fecha, hora y lugar, entonces certifica que esa persona pasó. También estamos trabajando con inteligencia artificial, para el caso de imágenes satelitales, para ver el largo del silo bolsa. El largo del silo bolsa está correlacionado con la cantidad de grano que está almacenado. Entonces, si vos declaraste, cuando diste de alta el silo bolsa, que hay tanta cantidad y los metros son tantos, después, cuando pasa el satélite, certifica que esos metros declarados sean ciertos o no. Y después tenemos una solución con telemetría que llamamos el Silometrics, que son unas lanzas que tienen sensores acá adentro de temperatura, humedad, dióxido de carbono y movimiento, para justamente certificar qué está pasando adentro del silo bolsa. No solamente que el silo bolsa está, sino saber cómo está. Es muy importante un activo biológico, saber qué está pasando con ese activo biológico. Y estos datos de temperatura y humedad nos dan lo que llamamos el tiempo almacenamiento seguro. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto tiempo puede estar almacenada la mercadería en un silo bolsa? Bueno, con esto uno le da si puede estar un mes, 3 meses, 6 meses o un año. Una vez que todo esto está, se conecta y demás, y se llama Silo Real, por un lado le proveemos la información a ese dueño del activo,
Y después ese dueño del activo, si tiene problemas de seguridad, por ejemplo, puede conectar este dispositivo puntualmente con una empresa como un Prosegur o con una compañía de seguro para otorgar un crédito. ¿Por qué? Porque le damos certeza de que ese activo está, sabemos dónde está, sabemos qué tiene adentro, entonces podemos dar un valor. Y a su vez lo podemos conectar con un ecosistema de compañías financieras para que te den un acceso a crédito o eventualmente tokenizarlo y poder comprar con mercadería que tenés en casa. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos entrevistamos con el ingeniero Alejandro Palacio, administrador del campo El Saladillo, de Salto, con quien nos interiorizamos sobre el concepto de la fertilización como parte de un sistema de manejo integral y sustentable. Con él conversamos en sus oficinas de Salto sobre el manejo que realizan en dicho establecimiento, en el que integran las rotaciones y variación de cultivares según los ambientes y el clima del año, buscando la sustentabilidad del sistema productivo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Palacio, soy ingeniero agrónomo. Estoy acá en la zona de Salto. Les voy a contar un poquitito de un campo en el cual yo administro. Trabajo en una empresa que se llama José Ramón Santa Marina, un campo que hace más de 30 años que está bajo la administración. Yo hace 20 años que estoy, arranqué como encargado de campo, hoy estoy como administrador y con un conjunto de gente en el que está incluido un chico que es Ernesto Barilate, se encarga de la parte de producción. Hoy llevamos a cabo toda la parte técnica de campo. Bueno, además de la administración de campo, tenemos una empresa que es una empresa de servicio dedicada exclusivamente a la producción de semilla para el mercado local y extranjero, que se llama Zampa Semilla, que bueno, ahí también tenemos una gran paleta de productos y servicios que bueno, ya hace 6, 7 años que venimos también trabajando. Bueno, el campo, yo trabajo en este campo desde 1999, vine como encargado. Es un campo de 1.150 hectáreas, de las cuales 1.000 son agrícolas, con una diversidad, digamos, de lotes y de ambientes. A partir de ahí, un poco de mi labor diaria de recorrer el campo y ver la diferente heterogeneidad de los lotes y los ambientes. Ahí empezamos a trabajar. En ese momento el administrador era, que también es actualmente socio mío, Miguel Nicholson. Empezamos a tratar de buscarle la vuelta para mejorar un poco la renta del campo y básicamente esa inestabilidad que nos daba el clima. Digamos, al ser un campo con zonas de bajo, media loma, loma, los años buenos los rendimientos eran aceptables, los años malos eran bastante malos. Y
empezamos por relevamiento a campo, que era determinar en la media loma, loma, la infiltración efectiva, la estructura. Así que bueno, esa fue la etapa inicial. Después, más adelante, cuando aparecen los mapas de rendimiento, incorporamos los mapas de rendimiento a la cosechadora. Y en el mismo momento también fuimos ampliando la superficie de riego. En ese momento el campo tenía un módulo de riego y fuimos diseñando el campo teniendo en cuenta el riego, los ambientes, ¿ya? Así que ahí fue lo que yo llamo la primera etapa inicial con la tecnología que teníamos en ese entonces. Después, la segunda fase fue incorporar mayor cantidad de cultivos a la rotación. Una vez que teníamos los ambientes diferenciados, empezamos a encontrar o buscar las rotaciones adecuadas para cada ambiente. Y ahí, bueno, hoy, después cuando vayan al campo lo van a poder ver, pero en años anteriores hemos hecho hasta 10-12 rotaciones diferentes, donde también metemos mucho cultivo de fina. Hemos incorporado la arveja, la colza, en diferentes versiones, semilla y producción. El trigo, años hemos hecho cebada. También hemos hecho cultivos para la industria, cultivos como arveja fresca, espinaca. Y después, bueno, los cultivos de gruesa como soja, maíz, sorgo, en diferentes versiones. Bueno, en base a la charla que tuve la posibilidad de contarles ahí en Fertilizar, un poco el concepto que quiero recalcar, que un poco el que trabajamos nosotros, es el famoso concepto de sistema, ¿ah? Nosotros al campo lo tomamos como un sistema, donde las rotaciones, todas las labores están dentro de un marco que tomamos todo lo que viene, digamos, bueno, en función de esos ambientes que nosotros tenemos determinado. Y las rotaciones, al final del día, uno lo que busca con todas esas rotaciones, hay dos conceptos: uno es sustentabilidad y mayor producción, y después tener un margen o una renta estable y que me permita todos los años tratar de bajar un poco lo que es esa incertidumbre que es el clima. Nosotros, por suerte, acá con el riego nos permite diversificar el campo en cultivos y en diferentes producciones, y también pensar que nosotros vivimos de esto y queremos seguir trabajando, con lo cual nosotros ese concepto de sustentabilidad es el que creemos que es de mayor valor. La posibilidad de generar varias rotaciones es lo que también nos permite nosotros, puntualmente en el caso de la fertilización, empezar a estabilizar los campos o los lotes en valores, como yo comentaba en la charla, de 13, 14, 15 partes de fósforo por millón, ¿tá? Y después hacer el ajuste de acuerdo al cultivo que vaya a ser. Entonces, al tener estabilizado el sistema, ya tenés una gran parte ganada, ¿tá? Donde lo siguiente es, ya es una más sintonía fina, que eso es un ajuste que después lo hacemos con las herramientas que nos permiten hoy la tecnología de esto, hacer prescripciones, fertilizaciones variables, que es el ajuste fino para cada cultivo. Estamos entrando fuerte en lo que es las buenas prácticas agrícolas. Es un tema que, bueno, me parece que se está hablando mucho. Nosotros ya hace un tiempo que iniciamos esa idea, y este año ya tenemos una persona que nos está asesorando, y estamos, tanto la pulverizadora como otro tipo de herramientas, ya estamos certificando con las normas IRAM para, bueno, ya realmente entrar en lo que es una economía, en una producción certificada. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar.
Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.